Víspera dramática de María Santísima del Rocío. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ha sido coronada reina del cielo, la madre del Señor, de cielos y tierras, esposa de Dios y madre del Redentor, quien aquí en la tierra le demostró obediencia y siempre su consejo contempló. ¿Cómo no podremos nosotros no ser sus esclavos y servirle junto a ángeles y santos? Oración. Oh María, reina del cielo y de nuestro corazón, haznos esclavos de tu amor para hacer la santa voluntad y llegar a la patria celestial. Que tengamos la humildad y estemos vestidos con ella. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Flor que ofrecemos a María en este día. Recitar el Regina Coeli o rezar un rosario. Santa María la Coronada, ruega por nosotros. Puede sentarse. Como veo muchas caras que no habían asistido a la Eucaristía desde que reabrió la parroquia, recuerdo por enésima vez ya las normas a las que nos tenemos que acostumbrar mientras dure esto. Los cambios que hay en misa, no sube nadie a leer. El gesto de la paz, un gesto de cercanía, pero no nos damos la mano, no nos damos besos, no nos damos abrazos. La colecta se hace al final de la Eucaristía, cuando ya salgamos del templo, hay una urna al lado de la puerta y ahí es donde se hará la colecta. La comunión se dará exclusivamente en la mano. Para comulgar, nos iremos levantando primero los asientos más cercanos al altar y poco a poco nos iremos levantando el resto. Así evitamos hacer larga fila. Si se forma una fila, mantenemos la distancia de seguridad y no pasa absolutamente nada. Como ya sabéis mucho, después de cada celebración se limpia toda la parroquia. Hoy os tengo que pedir, aunque nos guste mucho quedarnos aquí hablando después de las misas en este tipo de celebraciones, que cuando termine la Eucaristía, sin prisa pero sin pausa, vayamos saliendo a la plaza, que como sabéis los domingos se da la bendición con el Santísimo en el atrio, porque después hay bautizo y tengo que limpiar los asientos para que entren los familiares del bautizo. Entonces hoy os pido esa pequeña colaboración a todos, que no tardemos mucho en salir de la parroquia. Feliz Pentecostés a todos y esperemos que la próxima vez que nos veamos los rocieros pues sea para bendecir sin pecado, si Dios quiere.
Come on.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor resucitado, que nos da su Espíritu Santo, esté con todos nosotros. Hermanas y hermanos, feliz Pascua. Celebramos hoy el domingo de Pentecostés, el último día de la cincuentena pascual. Celebramos hoy con fe y alegría que Jesús, vencedor del mal y de la muerte, nos da su Espíritu para que continuemos su camino, para que llevemos al mundo su amor, su esperanza, su promesa de vida. Sobre nosotros los creyentes, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero, se ha derramado el fuego de la misericordia de Dios, que hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. Demos gracias de todo corazón, confiados en el gran amor del Padre, que con la resurrección de su Hijo nos ha abierto las puertas de la vida. Pidamos perdón por nuestros pecados. Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia, en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido,
acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que les sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale el esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu voz eterna.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Un feligrés le preguntó a su pastor: ¿qué puedo hacer para llegar a Dios? Y el pastor, a su vez, le preguntó: ¿puedes hacer algo para que salga el sol cada mañana? Indignado, el feligrés le contestó: ¿A qué vienen entonces tantas prédicas y tanta insistencia en la oración? Para que estés despierto cuando sale el sol. Hoy, fiesta de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo, fiesta del nacimiento de la Iglesia de Jesús, todos estamos invitados, pero no a llegar a Dios, sino a dejar que Dios llegue a nosotros, y para esto estar despiertos, unidos y en oración, como hoy estamos aquí reunidos, como aquel primer Pentecostés en el cenáculo, los discípulos reunidos alrededor de la Virgen. Hoy también nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo llegue a cada uno de nosotros, que nos vaya enseñando a vivir la misma vida que Jesús. Tenemos que ser personas que manifiestan el Espíritu, pero para eso es necesario tener la misma vida del Espíritu. Con la fiesta de Pentecostés llega al final este tiempo de Pascua. Han sido 50 días desde el Domingo de Resurrección hasta hoy. Pero en estos días hemos celebrado un solo acontecimiento y una única fiesta, la resurrección de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo van unidos. Lo expresa bellamente San Juan en su Evangelio cuando dice: Cristo expiró. Cuando Cristo en la cruz muere, expira, sopla el aliento, nos envía el Espíritu. Pero como es tanta riqueza, es tanto que asimilar, que celebramos durante 50 días. Y esta gran alegría, esta buena noticia es la que nos llena de alegría a todos. Nos hace salir de nuestras comodidades para compartirla con los demás. Pero muchas veces a nuestras comodidades les falta la alegría de la resurrección y las ganas de compartirla. ¿Por qué? Porque falta espíritu. Mirad, sin el espíritu no hay alegría, ni fuerza interior, ni libertad. Y el miedo nos impide salir y anunciar con valentía aquello que da sentido a nuestra fe, a nuestra vida, a Cristo. Sin el Espíritu no hay unidad. Estamos divididos, cada uno por su lado, con su grupo, celebrando pues privadamente su fe. Lo que hacemos es recalcar más lo que nos separa, lo que nos divide, que lo que nos une. Y lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Y entramos ya en esa etiqueta, empezamos a etiquetar a las personas. Pues este es rociero, este capillita, este es una beata. No podemos caer en eso. Eso hace falta el Espíritu para no caer en el egoísmo, la soberbia, para no creernos los mejores ni los primeros. Es lo que lleva a la división. Necesitamos recuperar la alegría del Espíritu Santo, la alegría de la resurrección y el proyecto que Dios tiene para con nosotros, que es un proyecto de felicidad. Hemos escuchado en el Evangelio que Jesús sopló, exhaló el aliento, les envió el Espíritu Santo y transformó a la comunidad. Estaban con las puertas cerradas, las abren, se convierten en misioneros y anuncian que Cristo sigue vivo en medio de nosotros. Su miedo se transforma en alegría, la violencia en paz y el odio en perdón. Jesús los envió con alegría como misioneros para anunciar ese mensaje de paz y de perdón en nombre del Señor resucitado. No lo olvidemos, nosotros ponemos voz a su palabra.
somos mensajeros. Llevamos a Jesús y lo transmitimos con el testimonio de nuestras vidas. Lo fundamental del Espíritu es que nos une como comunidad cristiana, como familia, como iglesia. Formamos el cuerpo de Cristo. Diverso, ¿verdad? Cada uno diferente, con sus dones y con sus tareas. Cada uno tiene su tarea, el sacerdote, el religioso, el laico, pero vamos unidos, no cada uno por su bando. La Iglesia está formada por muchas asociaciones, instituciones, órdenes, pero vamos, caminamos unidos porque nos guía el mismo y único Espíritu. Por eso la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la unidad, es el Espíritu Santo el que nos convoca y nos une en la misma fe y en la misma misión de la Iglesia, evangelizar y ser discípulos. Pues ojalá que esta fiesta del Espíritu Santo, además de darnos vida, alegría e ilusión, nos dé fuerza para seguir continuando en la brecha, para seguir anunciando el reino de Dios, su reino de justicia, de amor y de paz. Y para no caer en el pesimismo, para no creer que la fe hoy no tiene sentido, o que vivimos una fe privadamente, no hace falta anunciarla. No, la fe es individual, pero nosotros la celebramos en comunidad, como estamos hoy aquí haciendo. Decía el Señor, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Dos o más, no uno. Nos reunimos en comunidad, celebramos en comunidad y anunciamos al mundo que esta es nuestra fe y nuestra manera de vivir. Hoy nosotros deberíamos estar en el Rocío, celebrando aquí la fiesta de Pentecostés. No ha podido ser, ¿eh? No ha podido ser de otra manera, pero los caminos se han celebrado. Porque aunque no sean caminos físicos, en esencia son los mismos. El camino de la solidaridad, de la generosidad, de la entrega. Y vosotros habéis dado buena obra de ello. Pues estoy colaborando, ¿verdad? Haciendo con mascarillas, equipos, ¿eh? Y ayudando al que más necesita. Siempre digo que allí donde hay alguien que necesite, siempre hay un rociero dispuesto a echar una mano. Y el Rocío se celebra, pues, más que una fiesta. ¿Cuántas oraciones, cuántas plegarias habrán llegado al cielo de la mano de la Virgen? En nuestra patrona, la Puerta del Monte, la Virgen del Rocío, ¿cuántas habrán llegado? ¿Cuántas esperanzas, cuántas oraciones por personas que han fallecido, por los enfermos, y cuántos milagros ha hecho la Virgen este tiempo? Bastante, ¿verdad? Pues bien, pues continuamos este camino, a veces difícil, complicado, es el camino de la vida, hasta que nos volvamos a encontrar definitivamente con nuestra Madre en las marismas eternas. Pues en esta fiesta de Pentecostés, que hoy celebra la Iglesia, vuelve a correr el agua que limpia y purifica, que fecunda e impulsa, que sostiene y da vida. Ese es el rocío divino que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Y es el pastocito divino, ese surtidor de agua que nos lleva a la vida eterna. Y para eso solo es necesario, solo es preciso abrir el alma, creer en Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo inunde de amor nuestros corazones. Que la Virgen del Rocío nos bendiga y nos proteja. Alabado sea Jesucristo. Proclamemos nuestra fe, Dios Padre, por Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado como muerto sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne.
Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Para que podamos amar a todos los hombres con generosidad, sin distinciones, sin hacer acepción de personas, roguemos al Señor. Para que en nuestro mundo sea en realidad la convivencia, el respeto, la fraternidad y el amor desinteresado, roguemos al Señor. Para que podamos erradicar del mundo el egoísmo, la envidia, el rencor y la discordia de las familias y la injusticia de los pueblos, roguemos al Señor. Por la agrupación parroquial de Nuestra Señora del Rocío de San Roque, para que el Señor les premie su trabajo y generosidad y pronto nos unamos en la alegría de verlos como hermandad y rezar a sus impecables, roguemos al Señor. Por España, por San Roque, por el mundo, por todos los enfermos y todos los difuntos y por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Para que siguiendo las palabras de San Juan Pablo II, todo el mundo sea rociero, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora en nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos haga comprender más profundamente
la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Los apóstoles y los mártires, San Juan María Benés, San Juan Diego y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo del mundo entero. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibas en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios es hermano de nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que usas reinas por el siglo de los siglos. Amén. La Padre Señor que siempre con nosotros. Amén. En el Espíritu de Cristo resucitado, da orden de la paz. Presente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sois los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que les has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a orar pidiendo al Padre que nos regale su Espíritu, el gran don, el que descendió sobre María, el que descendió sobre los apóstoles como fuego. Padre Santo, que estás en el cielo, tú has enviado a tu Hijo Jesús al mundo para que realizara la misión que le encomendaste. Tu Hijo envió a sus apóstoles y discípulos a realizar la misma misión de salvación. Tu Espíritu Santo descendió sobre ellos y los impulsó a evangelizar por todo el mundo. Tu Espíritu ha descendido sobre nosotros en nuestro bautismo y confirmación y nos ha hecho hijos tuyos. Tu Espíritu nos confía ahora a nosotros la misión que le encargaste a tu Hijo. Nosotros, seguidores de tu Hijo, hemos sido enviados a realizar su misma misión. Nosotros, miembros de tu Iglesia, hemos salido enviados a evangelizar. Te damos gracias por el don de tu Espíritu, que nos ha hecho hijos tuyos. Te damos gracias por el don de la Iglesia, de la que nos ha hecho miembros vivos. Te damos gracias por la misión de tu Hijo, que nos ha confiado a nosotros. Somos limitados y pecadores, pero recibimos de ti la gracia y la salvación. Confiados en ti, fiados de tu Hijo, impulsados por tu Espíritu, imitando a María, nos entregamos a su servicio, nos dedicamos a tu reino, queremos servir al Evangelio, queremos realizar la misión. Gracias por enviarnos, gracias por tu Espíritu. Gloria a ti por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Amén. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó a la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esa misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose a vosotros, os acompañe siempre. Thank you.
de proceder a pagar el cirio, pues dar las gracias, bueno, a todos los que han colaborado en el coro, los que han preparado el altar, a todos vosotros por estar aquí. Ha sido un rocío distinto, diferente, pero celebrado desde el corazón, como siempre. Me dice que ni más que porque no venga, está pidiendo por ahí a mi amigo Lara, que este año se va a ahorrar tener que subirme el hombro, ¿eh?, para rezar a la Virgen. Lo haremos desde el corazón, eso seguro, ¿eh?, seguro. Hermanas y hermanos cristianos, finaliza el tiempo pascual. El gesto de apagar el cirio pascual nos recuerda que el resucitado ha dejado en nuestras manos la responsabilidad de continuar su misión liberadora. Ahora en su nombre nos toca a nosotros ser luz en medio del mundo, impulsados por la fuerza de su Espíritu, que a través de nuestro compromiso sepamos hacer de cada día un tiempo pascual y un tiempo del Espíritu. Hermanas y hermanos, en el nombre del Señor podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Thank you.
que haga de 20 minutos.